ESL Pro League is brought to you in part by Intel, the City of Odense, GeForce GTX, Lenovo Legion, Bedway, Pay Safeguard, Logitech G, Mountain Dew League, Xfinity, and ESEA. De nuevo nos vamos ya para el segundo partido, en este caso nos vamos a ir ya para el partido que tocaba durante el día de hoy Nos vamos con el gorsen contra Fnatic, duelo sueco, en el cual Denis se va a reencontrar con sus antiguos compañeros Sí, con todos excepto con los Olofmeister, que veremos un poquito más tarde en ese face Así que todos los antiguos jugadores de Fnatic van a jugar en el día de hoy, un poco casualidad, ¿verdad? Bueno, entre comillas, ¿no? Bueno, son tres equipos, que se juntan tres equipos de cuatro es casualidad Sí, 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 pero bueno, va a jugar todo, todo Fanatic. Sí, todo, todo el fanático antiguo va a jugar. Solo falta Snyder, ¿no? Bueno, y Pronax, si nos ponemos tontos. Pobrecitos. No, pero no, Snyder juega hoy. Se me ha ido a mí la pinza, ¿no? Puede ser. Se me ha ido a mí la pinza, creo. Se me ha ido sí, a mí sí. la, la, la castaña. Pero sí, creo que sí. Creo que sí. Ahora vamos a mirar la alineación. Porque con Gorson voy un poco perdido. He de admitir que. Bueno, voy un poco perdido. Un poco tanto como su juego, ¿no? Capa, vamos a, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar el, el salty, ¿te parece? ¿Cómo te pasas, Squid? Y sí, Snyder obviamente está en, está, está en, la en Godsen, igual que Dennis, Escudo sí. Plan Twist y Freddy B. Vale, perfecto. Sí, 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 porque venía la sustitución de Pronax, etcétera. Y, y nada, tienen de sustitutos a Pronax y a Piz. Interesante. Sí. sí, sí, sí. Pues bueno, y por parte de Fnatic, pues el quinteto ya oficial. Los que ya estaban, salida de Dennis, salida de, de of Meister, entra Lecro y entra Golden. Así que, bueno, sin más, eh, los eh, chicos de Fnatic que van de menos a más, están jugando cada vez mejor. Por parte de Gorsen, mm, no podemos decir que vivan a más, porque tampoco, pero están clasificados en Pro League, están aquí, y a ver qué tal lo hacen, y a ver cuántos puntos rascan, y a ver si pueden evitar el descenso, porque son de los equipos junto con el LDLC, etcétera, que yo creo que se van a batir por estar abajo. El problema es que está ahora mismo noveno. Mientras sí. que Fanatic, como decíamos, está primero con 11 victorias, una derrota. Por parte de Godsen, 5 victorias, 8 derrotas. Es que además lleva muchos mapas. Ese es el problema que tiene. que lleva muchos Bueno, 8 derrotas. Jugadores. Y me imagino que después de esto de Mouse Sports, pues serán no un 5-9. Sí. Eh, bueno, fácil Hombre, no lo pues, tienen. Hay una diferencia notable, eh. Fácil no lo tienen ni mucho menos. No, no. Bueno a ver cómo, cómo les va. A ver cómo les va. Un 5-9, no. A ver. A ver, seamos sinceros. Están librándose un poco de la parte baja, pero les falta jugar contra todos los equipos y se la tienen que acabar jugando. Con cinco victorias no estás, no estás clasificado ni mucho menos. No clasificado, sino no, no te salvas. Si ya estás noveno jugando 14 partidos, pues tienes un problema. Exactamente, exactamente. Porque el resto todavía tienen que jugar, tienen que ganar partidos, perder partidos, y veremos. Otros que estarán ahí, pues bueno, el DLC, el Racers, etcétera, que son los que se la están. Mm -hmm. Los que están en, el, en la parte baja, los que están en la parte... Podríamos decir que están al lado del horno del infierno. De hecho, uno de los equipos que está peor que Uf. No me acordaba de que iba tan mal, Masso Sport. 2-7. Do... Sí. Bueno, ahora 3-7. Claro, va 3-7, pero es que no ha jugado tantos partidos. Aquí viene la cosa. Bueno, ha jugado 10. 4 menos, pero están... Sí, pero tiene la oportunidad de remontar un poquito. Sí, eso sí es cierto. En una, en mi opinión, en una de las Pro Leagues más ajustadas. Sí, sí, sí. Porque ya empiezan a estar todos los equipos que tocan. Quitaría quizá el DLC, metería Gambit. Mm. Por el resto, creo que no hay ningún equipo que, digamos, sobra totalmente. Un mm, Fanatic, Soldiers, por cierto. Space Soldiers también podría estar ahí. ¿Fanatic, por cierto? ¿Sabes ¿Sí? contra qué equipo ha perdido únicamente? No. Contra Navi. ¿Te cuento otra cosa graciosa? Dime. Spirit, la canada veterana, Navi en Epicenter un 16-3, si no recuerdo mal, en Cobblestone. De Team Spirit eh, lo estaba buscando antes. Está Starix, por supuesto. Sí. Y el otro jugador conocido es Dapkost. Que se ha, se, ha, se ha vengado, ¿no, Starix? Eh, pues sí. Ha llegado además dicho, el último equipo ¿no? con un 14-6. Peines, ¿no? Peines, muy bien. Pero es que Simple se ha hecho un 9-16, segundo del equipo. Bueno. Eh, si se jugaba los duelos contra Starix, Starix la ha ganado por veteranía, compañero. Que <laughs> no sé si estará jugando WLP Starix. Aquí viene también la otra pregunta. No sigo la, la evolución de Team Spirit. Uh -huh. Como comprenderéis. Yo creo que el único que puede seguir la, la evolución Korean de Team Spirit es Corean, seguro. Pero el resto no tenemos ni idea. Yo sigo pensando que tiene una sala del tiempo donde, donde estudia los equipos. Sí, yo, yo creo que consigo parar el tiempo porque si no sé, no sé cómo hace tantísimas cosas. El reloj, cosas el reloj el del de día. los Simpson, ¿te acuerdas ese reloj ese de los Simpsons? que Bart y Milhouse ¿No? lo tienen? No. Había bueno hay un episodio en el que Bart consigue bueno o compra no recuerdo cómo era exactamente pero tiene un reloj del tiempo que lo para y se para todo el mundo y, y está él con Milhouse que son los dos que lo van parando hasta que se le rompe y está todo el mundo parado. Ah, qué bien. Gracioso, ¿eh? Y decís, ahora cómo ahora qué hago. Bueno eres inmortal, no pasa nada. No, bueno, Un poco aburrida tu no, existencia. Me imagino que paran el tiempo para los demás, no para, los, para ellos mismos. Bueno, estaría bien también el... A ver, tienes tiempo, La ¿no? relatividad, ¿no? ¿Hay? Bueno... Porque ahí si, tú que eres si el observador, the... tú eres el observado. O el observador observado. Es que la, relati la relatividad se, se empieza a aplicar cuando vas cerca a la velocidad de la luz. Bueno, quizás es que ellos giraban más rápido que el resto, compañero. <laughs> Más que la luz, ¿verdad? Claro. Física a mí, chaval. No, no, es me he En este stream se pero... respetan las a leyes de la termodinámica, ob... por favor. ¿eh? Obviamente, un reloj, un reloj que lo paras, un reloj que lo paras. Y se queda totalmente parado todo el mundo. Muy físico no es. Es decir, muy viable, no creo que sea. Ya cuando es partes de eso, pues complicado. <laughs> Mira, estamos viendo un poco se te las... está yendo demasiado. Estamos empezando a ver un poco las estadísticas de los jugadores. Y estamos viendo el daño por ronda, por ejemplo, de, de Tapsen: 93,4. Eso es poco. ¿Para Tapsen? No, no, estamos hablando de un daño por ronda brutal. Luego tenemos a JW, a Simple, a Chipex y a Nico. Está por encima de Nico. Y empatado con Simple. Sí, 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 sí brutal. Uh -huh. Muertes por ronda, el que va primero, Simple. RPK como total de muertes. Muerte, Veces que se ha muerto por ronda, que es el señor Flusa, que es el que, el que va mejor, el que va mejor, eh, al loro. Con un 0,57. Y asistencias por ronda, el nuevo support, que es las Asistencias por ronda, efectivamente. Y el mayor número de asistencias, Kim, seguido por Guerrero, también bastante cerca. Sí. Porcentaje de rondas con participación, 77,5 eh, para, para JW. Y luego Lecro, justo detrás. Que eso está muy interesante. Eso está muy bien. Realmente eso está uh -huh. muy bien. Es decir, es el impacto real que tú haces en una ronda, por cualquier motivo. El cast sería como el impacto que tú generas en ronda. La ro las rondas en las que no has muerto, en las que has hecho asistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Rondas en las que has participado, podríamos decir. Hmm. En las que has sido, has sido partícipe de la victoria. No vale lo de que te asomas y palmas. Que evidentemente jugadores de, este, de ese estilo pues... Pues van a tener un porcentaje muy alto. De hecho, es que era más de un 70%, una auténtica barbaridad, ¿no? No, no, es una borrada, es una borrada. Está demostrando quiénes son los jugadores que, además, con cambios de formas, etcétera, han conseguido meterse más en, en este Fanatic y conseguir que sean piezas fundamentales del mismo. Fanatic, lo que hablamos, que a priori, si juega bien contra Golsen, que debería, porque además es ese, es ese duelo sueco, debería de estar curioso. Sí, que además por lo que hemos visto de en un poco lo que comentábamos, a pesar de que el tiempo va pasando, ya llevan, más, llevan un poquito más de tiempo juntos, mmm, todavía se les veía bastante desorganizados en esos primeros partidos de Pro League, muestra a ellos cómo van, sí. eh, bastante, bastante bajos de, de resultados, de forma y Fnatic por su lado que es justamente lo opuesto no un Fnatic que hacía tiempo que no veíamos tan organizado que hacía tiempo que no veíamos, que no veíamos las cosas bien tan motivados podríamos decir también es decir vienen con una motivación uh -huh. extra como le ha pasado a Nip un poco pero bueno Nip eh, cogiéndolo un poco con pinzas pero otro equipo que también parece que viene como con aires nuevos hombre pues la verdad es que sí salvando mucho las distancias porque Fnatic a ver lo está haciendo muy bien son jugadores muy buenos realmente lo que les necesitaba era alguien que no les dejara hacer tantas locuras, ¿no? O al menos cu cuando, cuando haces la agresiva, cuando haces la locura entre infinitas comillas, que sea porque hay una, un motivo de ser, ¿no? Con motivo, exactamente, no, por, no porque sí. Bueno, también un poco cambiar el estilo de juego de Nip, que era muy morder, muy lento, muy pesado, muy de, de digestión de vaca, de cuatro estómagos, ¿sabes? De, de, de lento, de calmado. Por fin ahora han cogido un poco más de ritmo. Ayer los estuvimos viendo y tenían un poquitín más de gracia. Y los vamos a ver hoy. Y hoy se van a enfrentar al coco. Es que hoy te toca Face. ¿Y, y qué no, haces? ¿Y no juegas, caché? Pues. Claro, es que vas a jugar pues, un cobblestone y, y un mirás. Por cierto, eh, la victoria para Fanática a 1,44, para Golsena a 2,60. Me parece normal. Fijándose en resultados y en el, la, el estado de forma que se ha visto, es normal que esté, que esté elevado. Sí, 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 que sea favorable para Fnatic es, es normal. Igual que ayer no os decíamos forma. que no tenía sentido que hubiera tantísima diferencia en el Envía Snip. Sí. Sí, porque ¿No? pues Envy en ahora mismo es un equipo de primera, pero de los de aparte abajo de primera. Y que tienen días y días. Sí. Y si un día te choquean, te puede pasar eso, que te ganen los dos mapas Snip. No, no, y aparte dos mapas que tenía ganado NBA, ¿eh? Sí, 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 los tiraron ellos completamente. Bueno, so no, como el, 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 el de Nuke no, porque el de Nuke lo tenía bien, Niplo lo, lo encargó perfecto. Pero el segundo, que fue Cobel, si no sí, fue Cobel uh -huh. se lo tenía ganado Envy. Solo uh -huh. tenía que atacar en condiciones y no lo hicieron. Pero a veces pasan esas cosas, sí, 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 que depende de cómo esté RPK, depende de cómo esté Scream, son los dos que tienen que jugar mejor. Aparte están jugando con el Stalin que era Hachi, que no lo hizo mal. ¿No se le puede acusar como el, como el culpable de la derrota, ni muchísimo menos? No, a ver, con la diferencia de rondas que hubo en, en ambos eh, partidos, a ver, pequeños detalles eh, hubieran… Eh, ese último mapa por lo menos lo hubieran decantado, porque si no recuerdo mal fue un 16-14. Sí, pero es que hubo un par de clutches que fueron de, de, de Haji, de, sí, sí, de, de, de Stanin. Entonces, claro, no le puedes decir, es que por culpa tuya, dices haber estado no, tú no. en el clutch, listo. No, y aparte que lo resolvió, ¿sabes? O sea, sí, sí, que los, que los, los ganó, los ganó. Entonces, bueno, tampoco hay que, hay que echárselo en cara, pero sí que es cierto que le, falta, le faltó un poquito de, de fuerza ahí a. A, a que además, como, como dijeron lo en Twitter al terminar el partido. Perdimos el mapa en varias ocasiones, ambos a dos. Pero, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Es que fue un 16-13 y un 16-13, contra... porque el Cobble fue 16-13, si no me falla la memoria. Uh -huh. y, el, y el Nuke fue. No, el Nuke fue 16-13 el, el, no, el 16 El Cobble fijo fue 16-14, ese me acuerdo, que fue, fue el último. Y el no. Nuke fue 16-13. Uh -huh. que fue ajustadísimo, fue ajustadísimo, sí. ajustadísimo. Que se quedaron remando la orilla, ¿no? Pese a que empezaba muy bien... Me que parecía que, que además lo comentábamos, o en Cobel se, mo se mostraban Ultra potentes en defensa, o morían y vimos cómo empezaban a ganar rondas sin perder a nadie, todo el rato muy, muy solventes, y es que perdieron creo que una sola ronda. Creo que había sido un 12-3 o algo así, puede ser, sí, sí. la primera mitad. Sí, sí, sí fue sí, sí. algo exagerado fue algo espectacular fue a la altura de ese virtus proger racers que voy a tener grabado en la retina para siempre y que siempre me recordarás cuando veamos proli bueno y cuando veamos cobblestone sí, sí sí más cuando veamos un panorama similar no porque fue fue tres cuartos de lo sí, mismo sí, fue la sí. choqueada padre por parte de envy eh, y que vino de, 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 de bueno a manos de padre y de madre uh -huh. un, un equipo guerra, que también un un equipo que adolecía de no tener a, a XMS, ¿no? A, no lo digo porque yo lo haya hecho mal, sino porque obviamente cuando estás jugando con cinco jugadores, llevas más tiempo, la sinergia entre los jugadores pues, no es la misma, ni mucho menos. Pero claro, te cambian un jugador, ya veíamos de vez en cuando a Happy con el AWP. Que por cierto, ¿se sabe el motivo por el cual XMS no ha jugado? Porque yo no, no lo he buscado el que le ha ocurrido. Pues no lo he encontrado. Estuve mirando ayer en HLTV y no ponían nada. Me imagino que será algo puntual de los jugadores. Sí, sí, sí. Me imagino que es algo puntual. Normalmente estas cosas me suelen enterar por Twitter, pero ya sea porque no lo pusieron o porque no lo vi cuando lo pusieron, no me, sí, no, no me enteré. No. Yo no, yo no me, no me fijé, no me fijé lo que lo que pasó. Pero bueno, sin más que han estado jugando con, con el señor Haji y ya está. No, no hay más. hay más tampoco hay más que añadir. Han estado jugando a él y jugó bien. No, bueno, jugó bien. Cumplió. Podemos dejarlo en que cumplió y no fue el, el culpable ni mucho menos de la, de la derrota. ¿Se siguen escuchando a los chicos de Hearthstone? Sí, sí, se sigue escuchando, se sigue escuchando. Y estaba buscando yo en el en el Twitter de XMS y lo único que decía era que aunque no pudiera jugar iba a apoyar a la gente, pero no, no hubo suerte, no puso, no, no puso el motivo. Pues sí, creo que está, está Quentin ahora mismo con Masters, que recordaros que la podéis ver, que está en el canal de, de Hearthstone. Acaban de soltar un cartón de los buenos, ¿eh? No lo sé, pero está habrá, es lo que es lo que hablamos. Yo puedo ver una baja brutal, ¿no? Que ves como por ejemplo entra Reign la jugada de Mirage que entra por Palacio, mata al jugador de electric, mata primero al jugador, perdón, de de, de de Tickets, de Carrigan, se lleva después al jugador que tiene Ninja y acaba matando al de Eléctrico, ¿no? Y ves esas tres bajas y a mí se me sale el alma, pero yo por ver robar una carta me como que me da un poco, no sé, un poco, ese es distinto. Yo creo que es la costumbre, ¿no? También cuando conoces el juego cuando a ver, el ejemplo claro es Korean Squid. No sé si te acuerdas cuando estábamos viendo la SL1 de Nueva York. Hubo un sí. momento que nos estábamos viendo el torneo de Street Fighter antes, el día de la final. Sí, sí, y, sí. y me estaba motivando yo de ver a Korean. Y en mi vida he visto Street Fighter. Pero en vez Street Fighter, le veo más gracia. Bueno, es cuestión de gustos, ya, Squid. A partir. Ahí. No hace falta meterse con, con el juego. No, 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 no. Yo no me estoy metiendo con él. Yo digo que me encanta que lo disfruten de esa forma, pero que, que, que soy incapaz que soy incapaz uh -huh. de, de verle esa emoción tan exagerada me imagino que si dominara el juego pues sería distinto es más es digno de admirar que se pongan así cuando es eso es robar una carta o hacer una jugada que puede ser que sea una jugada maestra que dices, me imagino que, que, que como muchos y lo, y lo gana como muchos cuando ven partidas de Starcraft no como muchos cuando es que el contra este igual es más inmediato no en ese aspecto bueno es que el Starcraft es difícil eh Sí, Stargate. pero el para Starcraft eso, es ver, difícil... Es difícil a medias, porque tú ves dos ejércitos y al final ves que uno prevalece sobre el otro. Pero quizá no ves la magia de que acaba de dividir el split que puede hacer, ¿no? El arco con las unidades, el... Eso es, eso es más complicado. Efectivamente, sin embargo, el counter tú ves que sale un tío, se hace tres y... Tu cabeza recibe esa información mucho más fácil, ¿no? Sí, sí, sí eso sí, eso sí que te lo compro. Eso sí que te lo compro. El Starcraft para eso es más complicado. No mm -hmm. por ello, menos bonito. No, pero exige... Que el espectador ya conozca un poco más. Exige un mínimo de conocimiento previo, sí. sí en ese sentido, sí. El counter también para ir bien, para dominar, para poder disfrutarlo correctamente, ocurre lo mismo. Pero sí, con el, con el Starcraft es más. requiere más de más un poco más de conocimiento. Uh -huh. Un poco las diferencias entre juegos, ¿no? Volviendo claro, porque un poco... Es que tú, por, tú, por ejemplo, ves, me imagino, por un segundo, ¿vale? Tú ves a Marine King Prime, uh -huh. ¿vale? Cuando hace la micro con los marines, cuando se empieza a mover, y, y tú te puedes pensar que es una formación como la que hay en el Edge of Empires. Si no, es mentira, lo hace la mano. Por poner un ejemplo, porque no existen las formaciones en el Starcraft. Es decir, tú cuando mueves las unidades las mueves y punto. Uh -huh. Un poco es el equivalente a cuando te hace las jugadas de AIM explosivo a algún jugador, ¿no? Porque es skill pura, es precisión, es... es increíble. Sí. Y estamos viendo ya que estamos en miras, Squid. Exactamente, nos vamos ya para el partido, nos vamos ya para el mapa. Fanatic contra Gorsen, suecos contra suecos. Vamos a tener suecos por todos lados. Aquí podemos decir que gana el equipo sueco, ¿no? Exactamente, y no habría ningún problema. Win-loss: tenemos 10-1 para el equipo de Fnatic, 4-9 para el equipo de Gorsen, que va decimosegundo después de esta derrota. Que Ozen, recordamos que acaba de jugar el último partido, no se ha actualizado, así que me imagino que será 4-10. Sí, porque acaba de perder el mapa contra, contra Mouse Sports. Así que me figuro que se actualizará en breve. Pero sí, efectivamente, estamos viendo el primero contra el decimosegundo. El duelo sueco ha quedado bastante desbalanceado. En esos shuffles y en esos cambios, está claro que el gran perdedor ha sido, ha sido Denis. Eh, sí. Denis que se ha ido. Se ha ido al equipo más flojito. Se ha ido con, con el equipo más flojo. Es que a Denis lo veo hasta antes en Nip. Pua, es que aquí echas ahora de Nip. Y ¿A como digas a Forest y la tenemos. Ahora mismo a nadie, ¿no? Si están jugando perfectamente, hombre, por favor. ¿Quién iba a decir Forest y Guerra? Padre y madre no se tocan. Pero, pero sí que, bueno, depende a ver qué tal evoluciona Red. Parece que de momento está yendo bien. Pero si uh -huh. no fuera demasiado bien, yo veo ahí a un reemplazo, eh. uh, Pues un Denis estaría bien, ¿eh? Y por ahí nos, nos han puesto la... la... Oiga, al oro lo que pone el Lecro. Todo tuyo, Azrid. Snyder que se lo llevaba ya rápidamente, no podía conseguir nada. Golden apoyándole suelta una bala acaba con Twitch. Pero no podía con Snyder. Dennis con el kill de flash. Se iba también a Krim. Doble kill para el jugador de godsend Solamente queda JW. Si al primero se lleva a Disco Doppler, sabe que tiene un jugador a la espalda. Es Freddy B se lo va a encontrar. No quiere hacer nada de ruido. Sin embargo, avanza suelta la primera bala. Freddy B. Suelta un para vas con esa USP. JW no consigue impactar. Finalmente se lo lleva. Consigue el doble kill. El jugador de Fnatic Pero los jugadores de godsend que sí. se van a llevar a esta ronda van a poner el 1-0. Empieza en el lado Tero de la mejor forma posible, Squid. Sí, señor, de la mejor forma posible. Consigue ganar la ronda Gorsen, ha plantado, se va a llevar la, la, la primera de ellas. Y sí, lo que hablábamos, JW consigue la doble baja, no tiene tiempo, no tiene kit de desactivación, no va a poder hacerlo. Por lo tanto, se vuelve, salva el Kevlar y arreando. Primera ronda para Gorsen y Denis, que ha entrado como un elefante en una cacharrería en ronda 1. Sí, dos kills para él, dos kills para Snyder y ronda resuelta. La verdad es que Allegro no podía hacer demasiado ahí, le comían terreno todos juntos. Y la verdad lo han hecho muy bien, un Rusbe B sin tampoco gran cosa que comentar, pero que se ha ejecutado muy bien. Y Dennis que es, en fin, otro rollo. Pues eso, vamos a tener tres acá 47 una para Dennis, otra para Disco, plan y la otra para Twist. Uy, esa bala. La ha dado, ¿eh? La ha dejado 83. Sí, sí, le ha dado atravesando y en la pierna, ¿no? Pero algo es algo tenemos que ya caía JW en la zona de medio le caía el humo a ventana como ya decía y se tenía que mover porque no ve absolutamente nada los jugadores de se en tomando un poco el control de esa zona de conector de conector, tanto Discord Plan como Freddy B el motor que caía allá hacia ventana se tiene que echar definitivamente hacia atrás JW. humo para cubrir la zona de apartamentos y de momento calman esta ronda con control de medio total por parte del equipo terrorista Sí, lo han, lo han dejado. A ver, es que tampoco se lo pueden disputar. Te vienen tres jugadores con AKs, tú lo tienes muy bien, muy bonito. Pero Chris va con 5-7, tienes dos CZs. No es lo mejor. Normalmente el que deberíamos asomar ahí es alguien con Diggle. Y en posiciones cercanas la 5-7 pues no, no pierde tanto. Uh, ni la CZ. Intercambio. Krimzi y Golden con un kill para cada uno, ¿eh? es que se lleva a Chris por delante, 3 para 4, ventaja para Fnatic, Leto creo que se iba el primero, se iba a Snyder. Pues el segundo de los bajas está escondido en esa esquina, Golden que caía, lecro que se lleva finalmente a Twist, solamente queda Freddy y oh. que consigue llevarse a Le. creo queda otro más, se lo lleva también a JW, a 30 de vida contra Flusa, acaba de recuperar la C4, el jugador de Fnatic en la zona de medio, ojo porque está avanzando por corta, B está haciendo bastante, no lo no tiene localizado Flusa, Flusa que tiene la ronda, Flusa que lo consigue, ronda para Fnatic, mete la forzada. No, no, si es lo que hablábamos, que las posiciones que tomaban eran posiciones más cortas, donde las Cz, las 5-7, pueden hacer muchísimo daño. Lo único que batía un segundo para ver si podía entrar por medio o qué es lo que estaba pasando era JW con la, con la Scout. Asoma y luego se va para atrás, es decir, que simplemente mira y se esconde, ¿no? Da el primer disparo, deja al, al señor Denis 83 después de darle atravesando y en la pierna o atravesando varias cosas y luego, no sé, la ha da dado en algún sitio y ahora como os fijáis, ya toman el control de medio de una forma más activa por parte de fanatic ya que tiene armas para ello es lo más, lo más eh, inteligente problema las digel pueden hacer mucho daño y más en manos de los que las tienen ah pero saben usarla con... no me han, me, ha que que sí. me han dicho que sí. me han dicho que sí que tienen un par de horas en el counter y que con las desert digel que, que bien no bueno eh, los suecos eh, son conocidos por eso Dennis que se lleva ya, fluz a Jaff, lusa, primer kill para él, favorable equipo de Godsen. Ojo, se Busca el segundo. Se lleva JW. No puede finalmente ni con él ni con Krim. Que está envial. Y como bien decías, Discoplan que acaba con JW. aparece un jugador por la zona de apartamentos. Y se lleva. Krim aparece Golden también. No consigue llevarse a nadie. Discoplan que sigue muy tocado. Finalmente se lleva a Golden. Que anteriormente acababa con la vida de Tui y su compañero. Van a poder plantar en situación de tres para uno. Y la ronda que tiene buena pinta para si Me Veremos de lo que es capaz Lecro en este 1 para 3. Otra forzada. No hace nada de ruido. No saben dónde está. No lo saben. Tampoco tiene demasiada información el jugador de Fnatic. Rotando rápidamente Snyder. Va a acercarse hacia Rampa. Disco plan. Un jugador que está a 10 de vida por parte de Godsend. No. Se deja ver para nada. Está en esa zona de conector. No tiene kit, ¿eh? Recordad que no tiene kit. Tiene muchísima utilidad, pero no puede hacer demasiado. La flash que tira Freddy B. Leclerc esperando poder recoger esa K47, justamente el timing limpio de uno de los jugadores, Freddy que se lo encuentra y Freddy que acaba con él, la ronda que es para Godsen, creo que era pillado con muy mal timing y consiguen anotar esta ronda forzada, tuya mía, tuya mía y al final pues los CTs haciendo eco. Bueno, los CTs que van a hacer forzada me imagino, exactamente, ahí fluye a comprar la Diggle, el resto, mira, ya tenemos tres Diggle, tenemos la Z en manos de Golden y JW que va a ir con la Max7. Bueno, no es un mal arma ni muchísimo menos. A ver la posición que es la cual es la que toma. Me imagino se va a intentar poner o en palacio, se va a intentar poner cerca de, de rampa para poder fusilar con, con la escopeta. Encartuchar, ¿no? Con, con la con la Max 7. Y el resto de eso, las Digger que son peligrosísimas. Faison otra vez para Krind, que sigue utilizando, sigue utilizando el unicornio. La flash. La flash ha sido canelita en rama, eh. Bueno, si alguien le estaba mirando por parte de los terros flasheaba si sí, no pues no pero bueno yo el humo que tampoco ha caído especialmente bien deja bastante gap Krinz que sigue con la 5-7 en posiciones cercanas gap creo que es más bien cuando queda cuando dejas un, un trocito no esto no es gap sí. esto era, era una puerta tienen que se encuentra en el primero Freddy que no limpiaba la esquina se lo lleva Krinz. voy buscar el segundo de las bajas También le quedan nueve balas le cae sin sendera. tiene que moverse acaba finalmente Snyder con la vida del jugador de fanatic disco hace lo propio con flusa 4 para 3 esta ronda que debería ser un poquito más cómoda para el equipo de Godsen. Por lo menos de 50 segundos cae ese motor. De hecho caen los dos hacia la zona de apartamentos. Golden desde rampa. Lo tiene va a tener más que conseguir esto, llevarse eh? alguna de las bajas, No se lo encuentran. Justamente <laughs> limpiando cuando no aparecía Snyder. Que se la pega Golden. Legro y JW. Los únicos jugadores con vida. JW en esa zona del palacio. Va a aparecer. Se si va el primero. El que estaba plantando. No podía con Snyder. Que estaba rapidísimo. Solamente queda Legro con vida de nuevo. En un 1 para 3 vemos si esta ocasión no puede hacer algo más de daño a ver si parece lo tienen bueno ya ha caído parece que lo tienen bastante más mirado mejor mirado gorse en el mapa de lo que estábamos viendo por ejemplo con ese inferno loco no que habíamos visto algunos mapas suyos que el no, caché. sí que no lo tenían tan ahí preparado Gorsen parece que esta vez sí que ha hecho un poco más los deberes la entrada de golden quizá ay perdona la, la entrada de de freddy B le puede dar un poco más de ánimo la entrada de Golden en Fnatic también ha sido muy buena, pero la de Freddy B en, en Golden quizás les está dando un poquitín más de estructura. También el tiempo, ¿no? Porque lo habíamos visto muy al principio, jugando un poco tiempo y, y esas cosas se notan. Snyder que ha sido la bueno, primera ver, de las bajas? ¿Ronda Parecía que tenían varios maniac en el equipo, ¿eh? Squid. Seamos sinceros. Extendiendo el hate. Extendiendo la sal. Llevan ya dos jugadores más que en Golden J Flusa que tiene perdón el electro que tiene muy buena posición se va a llevar a Freddy V se lo lleva busca el segundo y ojo porque lo dejaba muy tocado Snyder además que acaba con su compañero Disco y en una ronda en la que parecía que no iban a perder nada pues mira dos armas que quita fanático la tontería de gratis no totalmente de gratis ha caído ya Flusa y sí eh, cuarta ronda de Gorsen que está metiendo bastantes rondas desde el lado terrorista eso es bueno para ellos veamos si JW se anima con el glass cannon Está indeciso, eh. Está indeciso. A ver qué decide. Pues sí, ahí tiene la WP, va a llevar también ese humo. Y me imagino, se la va a intentar jugar por medio. Tal y como tiene el respawn, no se puede ir para otro lado. Así que bueno, podría haber ido para. Y a tirar el humo, ese típico que cae en ventana. Los humos a ventana, que. Ya sabéis que hay muchas formas de tirarlos, algunas más fáciles, otras más difíciles. Esa es difícil, esa es complicada. Esa a mí me parece las complicadas. De hecho. Lo normal que estamos viendo más es tirarlo desde medio, ¿no? Desde detrás de las cajas tiras el humo fanatic, tomas un poco de control de medio. No, lo tiras y a rebote ahí. Se puede tirar el molo a rebote también, por ejemplo, a 20. Sí, desde la sin esquina. Que ¿no? vean, sin que te vean. Uh -huh. Eso es tuyo, solo suele fallar. doble que cambia de posición. La piña que deja 80 al jugador de Godsend. Minuto 15 todavía por delante. Discoblan de que se encuentra a 15. El jugador de fanatic que prevalece. Y Pone al 5 para 4 entrar al punto de A defendiendo Flusa desde la zona de Carrigan, Golden, desde jungla con el apoyo de Crimson desde conector. No les queda mucha utilidad para entrar, ¿eh? me, me explico, muchos humos, solo tienen dos y do tres flashes y una piña, no tienen tampoco un, una burrada. Entrando bastante lento, no tiene nada, sueldo, contact, eh. lo, El humo que ha caído bastante bien va a poder plantar Freddy B, Tiene que mirar la zona de CTO. porque incluso hasta ahí y en cuanto empieza a plantar va a aparecer la flash que se da al jugador de Fnatic para bueno, el retake. Que no que ha No ha sumado el retake que le pasa a uno de los jugadores? De hecho, se está dando la vuelta ya a Snyder. Juntándose con Twist en esa zona de rampa. Acaban de ver a Freddy B. Se lo vaya para va baita a su compañero. Denis y Freddy B con un kill cada uno. Sí, lo llevaba Flusa finalmente. 3 para 3. La C4 que va acelerando su pulso porque poco a poco. Se encuentran a Denis Acaba con el Golden. Situación de 3 para 2. Ventaja para Fnatic Flusa que se lleva a Twist. Solamente queda Snyder con el AWP. Se lleva el primero. Le cae el humo. Está desactivando el tirón. Flusa. Asulta unas cuantas balas. Y ojo porque casi le da, pero no lo consigue. Soltaba unas cuantas balas entre el humo. Incluso va de desactivar sin ningún tipo de problema. Consigue llevarse la ronda Fnatic. Va a ser el 4 a 2. Pierden tres armas. 4 por parte de Godcent. No, no, es que Snyder no podía perder esa WP. Tenía que salvarla como buenamente pudiera para, para pasársela a, a, a Twist. Pueden volver a comprar, han quitado tres armas a Fnatic, lo que les deja una economía bastante justita. Veremos cómo no van a quedarse con demasiado dinero, al contrario, van a ir bastante apretados o bastante apurados por parte del equipo antiterrorista. Todos casi a cero y eso hace que, que Gorsen pueda tener la opción de meter esta ronda y que les valga prácticamente por dos, porque los mandan a eco. ¡Uy! Pues esa le daba, lo que pasa que atravesando esas cajas, pues buena suerte, ¿no? pero Sí, un poco de good luck. Pero casi se la pega Y lo el... ha caído no. mal, ¿eh? Recordad que han tirado el humo para. Tiraban el humo para medio, para la ventana, pero no les ha caído. Por eso lo hemos visto cómo lo tiraban de inicio, pero no, no ha caído bien. Uh -huh. Eso lo he alucinado yo, que también podría ser. Tenéis jugando completamente solo en esa zona del punto de punto, DEA. Freddy B. Que acaba ya con Crins poniendo la ventaja para su equipo, el 5 para 4, que es. beneficio para el equipo de Goldsand. Para el equipo atacante ahora mismo. Dándose la vuelta para atacar el punto de A donde estaba haciendo presión Denis. Solamente Flusa cubriendo desde CT, desde carga. JW, que está metido en esa zona de ventana. Y puede hacer el apoyo relativamente rápida, perdón. Veremos a ver finalmente qué es lo que hace porque JW se está metiendo en el punto de B Se La está jugando demasiado. Y van a entrar ya los jugadores de Golden hacia el punto de la rotación que está siendo... Ya, relativamente rápida por parte de Lecro y JW. Y Golden que va también a acompañarles. Disco que no puede acabar con Lecro. Pone el 4 para 4. Abriendo ángulo con el W. Se va a llevar a Denis. lo consigue. Primera baja para él. Cae a manos de Freddy Viva vaya a Tortón que le acaba de pegar. El jugador de Godsend. Cruza que los busca, no los encuentra todavía. tú y abriendo con el W.P. Se va a encontrar a Golden. Falla el disparo. Cae a manos del jugador de Fanatic. Cambia por esa K47. Le quedan 22 balas en el cargador. Más que suficientes. Freddy que se lo encuentra. Otras dos balas para acabar con Golden. Dos para ¿Pero dos. Que tortón. Vaya, dos tortones que han pegado ya Freddy B. Tres, de hecho, en lo que llevamos de ronda. Snyder, se va a encontrar a Flus están haciendo muchísimo ruido. aparece por la espalda, no se lo esperan. Acaba con él, solamente queda uno, solo queda Lecro. Lecro se la pega a Schneider, le queda uno más. Suelta a Rafa, no consigue impactar lo suficiente. Lo deja bastante tocado. 36 de vida se ha quedado Freddy B. Va a tirar la piña, va a tirar la piña, y puede acabar con él. A uno de vida. A uno de vida está desactivando el tirón, se lo va a encontrar, acaba con él, pero no tiene tiempo. Y de la piña que acaba de perder la ronda. Le faltaba uno de vida, solo uno, no necesitaba más. Con un poquito, con una nada, una miaja más de metralla que lo hubiera dado. Lo habría dejado ya seco, pero Golsen se iba a la ronda y lo que hablábamos de la economía. Esto se le pone complicado. Volvo a, un, please. a uno. ¿Pero es qué me que estás es contando es... si le ha caído al lado? Por cierto, es que es... Eh, las stats están yendo bien. Estamos viendo a twist un poco. A ver si cae bien ahora este humo de Freddy B. No. Es que ese humo moviéndose además en lateral, eso ya me parece gustarse mucho, eh. Es muy next level, eh. O sea, es muy. Soy muy bueno y lo demuestro. Pero es, claro. muy, es muy Neymar cuando empezaba a hacer bicicletas, ¿no? Cuando <laughs> empezaba a hacer filigranas. Que dices, ¿Quieres tirar lo normal y ya está? No, a ver, el, el humo lo tira bien. Flusa, por ejemplo, lo tira, lo tira siempre. Luego lo veremos. Que Fanatic en estos mapas ha sacado humos a patadas. Es más, está el humo de Fanatic. Y esa bala que. ¡Fo! Oh. ¡Oh! Le a uno. Volvo, ¿qué estás haciendo? ¿Con qué estás jugando? Disco plan que acaba con legro, Ha abierto el punto de B. Va a ha intentar hacer el Golden Influsa. Por lo menos quitar algunas armas. Porque está complicado en este 3 para 5 sin armas. Snyder que se lleva a Golden. Puede buscar el segundo de los jugadores. Que haya también Flasha. Solamente queda JW. Y Denis que todavía no lo ha conseguido localizar. Limpiando la zona de medio. Obviando la zona de, de alto de, de medio. Mientras estando en no, el spawn un terrorista con el cuchillo en las manos se va a encontrar ya. Algunos juegos, lo que pasa es que no avanzaba más y quedaba esperando con la P250, intentando dar un par de cascos y acabar con uno de los jugadores de Godsen y tal vez llevarse un arma para la siguiente ronda, cosa que no va a suceder. el 2% para Snyder. ¿eh? Sí, sí, el jugador al cual muchas personas pensábamos que lo subiera a peinarlo. No porque fuera malo, sino porque pensábamos que podía haber jugadores mejores que él para para, para ese Godsen. Por ejemplo, podrías poner cuatro. 4 o 5 Denis, ¿no? Bueno, oye, yeah. lleva el AWP también. Y si son 5 Denis y, si y podemos asumir que los controla la supermente, van a ir siempre de 100% coordinados. Eso estaría bien. Eso es muy feo. ¿eh? Eso es muy feo. Uh -huh. Pues si pesa unos llega a 33. Buah, wow, están haciendo bastante daño. Snyder con la piña, Rafa de Disco Doppler. No ha conseguido nadie. Ahora sí. Doble para él. Sneider con la piña. acá con JW, triple para disco doblan. Solamente queda uno también para Disco Doblan. Con esa Glock. 4K para él se lleva bastante dinero. Para su marcador, 2 a 7. No pierde ningún arma del equipo de Golden Y WWB para Alecry y para JW. Van a jugársela desde el lado antiterrorista, gastándose muchísimo dinero. Demasiado. Pero bueno, es una opción, es una opción. Miraje, no es quizá el mapa que más te ayude a hacerlo, pero es un mapa que te ayuda a hacerlo. Es que más dos siete. <laughs> ¿Qué pasa? Tiene que haber pensado, no, no, que tire, que tire el humo a Freddy B., que el resto se están, que se están equivocando y Freddy B lo ha enviado a Narnia. El buen humo. El buen humo, que ha acabado en tus dos y el buen molos. Si y es que está viendo aquí, Gorsen, por favor, ¿qué ha pasado ahora? Antes parecía que los tirabais todos perfectos. Se les ha torcido la mano, se han quedado sin fuerza. Tienes sí, que. Encuentra a los jugadores, ya se va el primero. Freddy que acaba con Golden, cae. Freddy V manos de JW. 4 para 3. Se queda 2 de vida al jugador del de equipo terrorista. Y aún así, Schneider se llevaba también a JW. Lecro con el segundo WP se va a encontrar a Disco Ops, no impactado el disparo todavía. No se lo encontraba el humo que caía ya para evitar que vea absolutamente nada el jugador de Fnatic. Flusa. Todavía desde Spawn CT se va a encontrar a Snyder. Se lo intenta llevar, no consigue impactar ninguna de las balas. Tampoco su rival. Va a intentar avanzar. Recargaba al jugador de Godsend. No consigue hacer demasiado. Lecro saltando con el AWP. Se iba al primero. Muy buena la jugada que acaba de hacer Lecro. pero tiene estado en un 2 para 3. Dos jugadas muy tocadas por parte de Godsend. Denis con uno. Lecro que acaba con Disco plan. Le quedan dos jugadores más. El AWP que lleva a Denis ahora mismo. Y acá 47 que lleva a Twist. Entrando por el por conector. El puso hace C4 que se acelera. Prepara la flash. La lanza a rebote esa zona de Firebox. Y tiene que y no irse a salvar. Nadie. No tiene kit de desactivación y lleva muchísimo dinero encima. Tiene que volverse para atrás. Y, y aguantar. Porque tiene, tiene demasiado dinero como para, como para jugársela. Por cierto, Snyder 16-3. Va volando. Ahora mismo va con alas. Él no va por el suelo. Tiene el no clip puesto. No sé cómo lo hace, pero tiene el no clip puesto. 16-3 en el marcador para él. Volando voy Y, y pausa pausa, y pausa, pausa que tocaba hace ya tres rondas Sí señor Pero consigue, Ahora la ponen Tocaba ya que también viéramos pausas en En Pro League Y a ver esto No van a enseñar el humo, ¿no? Que ha tirado Que ha tirado Freddy B. Eso lo van a Lo van a poner en En los vídeos estos de Humos, consejos de los pros si sí, no, eh, ¿cómo tirar el humo de medio que cae en ventana por Freddy B? Y cae, no sé, ha caído, probablemente se ha ido para B. Es decir, ha caído muy lejos. E ese humo es para el tilteo, Squid. Para decir, es como te de ganando, Muto que te estoy ganando y encima te estoy tirando los humos mal, ¿no? Bueno, pero tirándolo bien, ¿no? Es que no los si ha visto su, en su cámara cómo lo tiraba y cómo se iba hacia B. Es decir, el humo se iba para B. Los humos traicioneros Squid. Se van donde quieren. ¿Van donde sí? Sí, sí. Van donde quieren Golden. y como quieren. Y cuando Esperando, quieren. Tirando, tira ahora si el humo, la flash que rebota, consigue cerrar a los dos jugadores. Muy buena la posición que está tomando ahora mismo Golden al lado de la ventana, que la flash no le siga demasiado, está llegando ya el apoyo tanto de JW bueno. como de Lecro, no se iban absolutamente nada de Disco, que acaba con, le con Golden. Tuviste que se va Lecro y JW le consigue verse a Disco, pero ya no puede con Denis, aunque le daba la primera bala le dejaba a 54. 4 para 2, flusa con esa CZ, recupera la WP y nos vemos en la siguiente ronda. ¡Wow! ¡Krim! ¿Sabes cuál es el significado de, 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 de perforar a alguien el cráneo? Lo que acabamos de ver. Krim, lo, 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 lo ha rediseñado totalmente. Pero totalmente lo ha rediseñado. ¡Qué crack. Qué bestia. Van a intentar guardar. A WP de flusa La verdad es que en Fnatic No están teniendo Su mejor día Godsen que está entrando Bastante bien y está pegándolas Básicamente Flusha que además Se lleva a Schneider, Y van a poder guardar Ese AWP Quitaban un arma más Así que Dentro de lo que cabe Ni tan mal Van a tener dinero Para comprar Pero es que tienen que empezar A anotar rondas ya Por lo menos 5 Y ya son, Es que son muy pocas Sí, sí, sí Necesitan anotar unas pocas Como mínimo para poder irse al otro lado con un, con un mínimo, como hablamos de un mínimo de garantías. Con un mínimo, sí. Porque si no, se van a ir con una situación complicadísima. Se van a ir con una situación complicadísima que no les no les viene para nada bien. Y una WP por, por cada bando. cuatro AKs y por el otro lado una AK y tres M4A4. Wow. Le ha caído la granada directamente, la ha dejado a 64. Boy, y también a, a Denis que le ha dejado a 70. La posición de Leclerc de nuevo que es bastante buena. Se No se Lo llevan no a poder con el segundo. No continuaba la ráfaga. Es Denis el que acaba con su vida. Si irá se gol de No consigue llevarse a nadie. Denis. Que vuelve a hacerse la doble para entrar en el punto y liberarlo completamente para su equipo. La C4 que ha sido plantada. Que hay alguna flash por parte de cada equipo. Que, claro, los jugadores que estaban en cocina tienen que esperar. Y además acaba Freddy B. Con flusa. La ronda que se les complica. Dos para cuatro. Ahora mismo lo que tiene que resolver Fanatic. Y tú es que el lado doble en zona de ventana se va a encontrar a JW en breve si sí, decidiera avanzar el jugador de, de Fnatic. Cosa que no debería suceder. Se encuentran otro más, se dan la vuelta. Y bueno, tener que ir a guardar. Va a ser la décima ronda de Godsen. Frederick que acaba con el primero. Cambia de posición, tira la piña. JW que no va a poder salir con vida. Es Denis el que acaba con él. 10 a 2, como decía, Godsen que ya alcanza los dos dígitos. Sí, y además desde el lado terrorista, que a priori es el menos bueno de todos. Panatic que está sufriendo muchísimo. Está sufriendo una barbaridad para poder meterse en el partido. Mientras tanto, Golsen les está, les está apretando las tuercas y les, les está haciendo sangrar. Les está haciendo sangrar. Los enviados de Dios, que resulta que, que vienen en modo sanguinario. Que han cambiado, como les llamaban algunos, de Homsen a, a Golsen ¿no? Un poco... Sí, sí, sí. Eso de Homsen es que, claro, tiene un nombre que entra, entra el trapo. Los enviados de Dios. Un nombre un poco... Un poco… No sé cómo, cómo llamarlo, la verdad. Provocador, tal vez. Perdona, perdona, este que no te… Que, que, que Godsen no. tal vez sea un nombre un poco provocador, ¿no? Puede ser. Los enviados de Dios. Puede ser, sí. Sí que puede ser, sí que sea un poco… Vamos a dejarlo, ¿te parece? <laughs> sí, 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 sí. Pues 10-2 y… Y ahora… Y que dobla, dobla, la te... bala demasiado tarde. J.W. que acaba con disco do 5 para 4… La C4 que la lleva a la espalda. Ahora mismo Twist con ese AWP. tiraban la flash en apartamento. En palacio, perdón. Twist que cae. Y tiene la C4 localizada. Golden. Se encontrar encontrado a dos jugadores que os llevas al primero. No podía con el segundo que era Dennis. Pero se quedan en un 4 para 2. Triple AWP lo que tiene ahora mismo Fnatic y Flusa con la doble finalmente La el que se lo llevaba Ronda para Fnatic. Y mira, triple AWP La setup idónea para defender miras. No, no, que se han enfadado, se han enfadado. Se han enfadado, han decidido que solo rifles de francotirador... Se lo han tirado al Alecro ¿no? Ah, vale, vale. Se le han tirado al Alecro sí. Digo, parece ser que haya cogido otro. No, no. Triple WP lo que vamos a ver. Y Fluisha que se ha quedado a gustito. Hasta Crim, o se va a llevar a WP. Bien. Hasta Crim. Buah, uh -huh. es que. Esto es fanatic, ¿no? No salen las cosas y no funcionan WWP pues tres. Pero bueno, Twist es que ya se ha pegado al Alecro y quitado una de ellas. Pues si consigue ya quitar la primera de las armas, pone un 5 para 4. Y la ventaja que es para... para. Para Gorsen Quitas ya una de las AWPs, Vas a tener que ir a buscarla a uno de los jugadores. Bueno, no. o no. Vaya torta. Denis que acaba con Flusa. Y se pone el 3 para 5. Pueden volver a resetearles la economía. Aunque ya tiene relativamente poca importancia para Fnatic. Tomando la referencia de los humos, Denis. Sus compañeros haciendo más de lo mismo. Para intentar entrar al punto de A con. Con humos. Cuando queda un minuto por delante, empiezan a caer. Tanto a CT como a la zona de conector, jungla, los molotovs para que no puedan pusear perfectamente tirados. Y para poder entrar como al punto sin ningún tipo de problema. quién que se la pega entre el humo al jugador que estaba plantando. Y se quedan en un 3 para 4. Los tres jugadores de Fnatic con AWP, 40 segundos por delante, y todavía no han plantado la C4. Snyder. Llegaba con JW, Krins que abre un poquito más de ángulo, no se encuentra nadie. El molotov que caía hacia la zona de conector y es Golden desde, desde corta. El que está intentando buscar a alguno de los jugadores de Fnatic, cosa que de momento no conseguía. 4 para 2, avanzando, se va a encontrar a Krinsk. consigue quitarle una WP más. Solamente queda Golden. Y Golden que también es localizado, no consigue acabar con el Snyder. lo deja muy, muy bajo de vida, 23 nada más. Y va a intentar cazarle el jugador de Fnatic. Que quiere colarse la piña que le va a caer y va a morir inmediatamente y a manos de Godsend. A manos de Snyder, 3 a 11. Y voló, la, la acaba de lanzar por los aires, 11 3. Vamos a irnos a la, última, a la última ronda de la primera mitad y se le está complicando bastante al equipo de, de Fnatic que no está pudiendo hacer nada. La verdad es que las están pegando muy bien los jugadores de Godsend, ¿eh? Sí, 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 las están dando, pero. Pinos. Sobre todo Snyder, 19 5, pues vale. Alfred mira. <laughs> y por eso Ese humo no se tira de ahí generalmente ¿Habéis visto lo que decía Que el humo que se iba a tirar Que se iba para B seguro? Pues este La pasa exactamente lo mismo Se ha trabado con la misma esquina Y lo ha enviado a Narnia Lo ha enviado a Narnia Y w se vaya al primero Pues estos son los tipos de humos eh, Son las cosas que no debéis hacer Los tipos de humos Que no debéis tirar Sinceramente Buscar sí. unos humos más safe sí, sí, A ver, si ya fallan ellos Imaginad Los mortales Legro acaba con Disco doplan 5 para 4, 5 para 3 de hecho, porque caía también anteriormente Denis El 4 va a llevar la espalda ahora mismo Freddy vía acercándose hacia el punto de B, van a intentarlo Pero están tanto Legro como su compañero Golden, Otro lo ha hecho ya, que ya, ha llegado en el apoyo Dejando únicamente en el punto de A Flusha, y Grisco ha medio con esas famas o Todavía queda casi un minuto por delante, se que seguir a 73, localizando de los jugadores Le cae la viña, se tiene que mover, no le hace ni un puntito de daño esa granada y sus compañeros apareciendo por la zona de rata. Estuviste con el AWP desde corta. Puede llevarse a uno de los jugadores. Jotador que le está avanzando, no está haciendo nada de ruido. El timing que va a favorecer enormemente al jugador de Fnatic se lo encuentra y va a acabar con él. Fallaba el primera para la segunda. Le creo con el kill de Snyder. Jotador que cae en manos de Freddy B. Busca la doble, no lo consigue de momento. Se encuentra a Y Krims que cierra la ronda. Godsen. Que No consigue anotar la decimosegunda, pero se va con un cómodo 11 a 4 del lado terror. Exactamente, ventaja para, para, el equipo, para el equipo de Gorsen, para el equipo hasta ahora terrorista. Ahora van a empezar desde el lado policía. Y bueno, empiezan bien este miraje que de momento les está saliendo las mil maravillas. Pero bueno, esto lo vamos a ver cómo acaba no en esta segunda mitad y lo veremos en un momentito. Porque bueno, es que Fnatic tiene que o aprieta o se va al pozo. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues estamos por aquí ya con el, la segunda mitad. Vamos a ver qué tal se les da tanto a Golsen como a Fanatics. Si Golsen sigue con este ritmo, complicado lo tiene. Y fíjate, Snyder 119 daño por ronda. Por otro lado tenemos a JW con 91,9. 91, pero es que también tienes a Freddy con 101,7. Con, con no, una mitad y, hay y dos venís, jugadores por encima de 100. Si el, único, el único que no va es Twist, pero tampoco hace falta. Porque ya se están llevando el daño por ronda al resto. Pero si es que no se encuentra nadie. Para cuando se ha dado cuenta están todos caídos. Efectivamente, salvo alguna ronda que han perdido, que han sido, pues esos cuatro rondas. Veremos ahora en defensa, porque... Puede que tengan problemas en defensa Godsen, pero aún así me parece que tienen un margen bastante adecuado como para poder llevarse este partido sin demasiadas complicaciones, ¿eh? Por lo menos este primer mapa. Sí, 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 parece que, que Fnatic lo tiene ya todo en contra. Y Gorsen lo no tiene un poco más de cara, a no ser que pase como el Knight ayer. Bueno, ya, claro. Es que esas cosas... Tampoco te pasan todos los días, eso sí, ¿eh? Pero pasan, pasan. Parece que no, pero ocurren en el momento en el que tú te crees que tienes llamado mapa hecho, tal, te confías y la lías. La ronda que ya va a dar comienzo, va a empezar el ataque con, por parte de Fnatic. la defensa por parte de Godzend. Squid, rápido. ¿Crees que van a dar la vuelta a esto? Mm, me da a mí que no, me da a mí que no. Yo creo que no. ¿Tú qué opinas? Yo opino que tampoco. Así que ya sabéis, lo hacen fijo. Ya ni, ni, ni no, no, no me llevas ni la contraria, ¿no? Ahora. ¿Para qué? Denis bueno, se encuentra con doble, si, no. Si empiezan, así, si, si empiezan así mal vamos, ¿eh? Si empiezan así igual sí, ¿no? Pues que se queda desde abajo de madera, se lleva el primero, no consigue acabar con el segundo, que era Golden, Cruz apareciendo por Palacio oh. y consigue esa B. Denis con la doble, acaba con Lecler y con Golden, las rondas de pistolas para este jugador siempre son totalmente claves, dos jugadores con vida lo que restan. ¿Sabe dónde está Flusa ¿No sabe dónde está el último de los jugadores? J2 es el que aparece ahora mismo por la zona de alfombras. Suelta unas no cuantas balas. Encuentra a dos de los jugadores. Intenta ganar tiempo para su compañero, pero cae inmediatamente. A manos de quién? A manos de Denis. Denis que se va a llevar también a Flusa 4K del jugador sueco. Godsen canota la décima segunda La ronda de pistolas del lado CT para ellos. Denis es un seguro, ¿eh? En el lado... En el, bueno, en las rondas de pistolas no es que sea un seguro. Es que es el seguro, ¿no? El seguro de vida. Madre mía. Voy a dos tordos la reado y luego los dos siguientes que los acaba matando. 4K para él. Y marca ya el 12-4 Gorsen que intenta quitar las aspiraciones que podía llegar a tener Fnatic de, al, al haber ganado la ronda de pistolas. Esto se les complica muchísimo y es que no pueden cometer un error fanático ahora mismo. Tendrían que meter hasta la ronda de, de pipas. A 4-30 hasta ahora ya el Fnatic. No me extraña. ¿Quién sería el loco, ¿Quién sería loco que le metiera dinero a, a Fnatic? Bueno... Pues puedes. ¿Por qué no, verdad? No, hombre, está complicado, ¿eh? Tampoco nos vamos a venir arriba. No está imposible, pero sí que está muy, muy difícil. La piña que le va a caer a Disco. Le deja ya 70 de vida. El tema de las piñas que ya el humo, ¿podrían hacer un poco más consistente el daño de las granadas? ¿Ya puestos a arreglar cosas? Más que hacer más daño, sino que estuvieran mejor. No, no, si lo que digo es que sea consistente, simplemente. Sí, sí, sí. Que sea el que sea, pero que tengas la seguridad de que si cae cerca va a hacer ese daño. Ojo, Twist, que se estaba posicionando demasiado agresivo con la scout. Le soltaban un par de balas de Sergel. Y podía ver si iba haber un disgusto. La piña que va a caer la JW. Y dice: No, le hace 14 de daño. Cae esa Flash. Ciega a sus compañeros, pero aún así no puse a nadie por esa zona de conector. Siendo muy agresivo Freddy B. ya en el spawn terrorista. Y Dennis haciendo muchos daños de corta. Se encuentra el primero. Es Golden el que cae. Yo creo que lo va a encontrar Snyder subiendo hacia, el, hacia la zona de ¡Ay, ¡Mira qué Tortazo Le acaba de pegar Krim. El timing que no favorecía nada a Le creo que ya se puede meter en el punto. Flusa que va a aparecer por rampa. Y ojo, a la posición de Freddy B. Que es bastante buena. Debería acabar con Flusa relativamente cómodo. Aunque el jugador hacia el Solder pick. Se lo encuentra, se lo lleva Freddy B. Tiene hace 4 localizada. Y Twitch con la scout se lleva Krim. Aunque, vamos de JW. Situación de 3 para 2. Freddy B. Que se lleva otro más. Se lleva creo Solamente que dejó todo el uno de vida. También para Freddy B. Triple kill para él. Con esa UMP. Acaba de sacar muchísimo dinero, Squid. Sí, además deja Fanatic eh, sin, sin haber matado a nadie. Creo que no se han llevado a ninguno de los jugadores, se han llevado muy poquito. Por lo tanto, no van a tener dinero para poder hacer ni una, ni comprar ni una P250. Van a tener que ir totalmente pelados e intentarlo en esta. Es que van a ir. Mira, sí, P250 al final para Lecro, pero nada más. Nada más, el resto todos con, con armas y Gorshen que, que a priori acaba de ponerse el partido muy a favor. Discodoplan avanzando rápidamente, se lleva el primero los kills, acaba con Lecro. Baby que ya cae a manos de JW, Golden con la P250, llevándose también a plan Caía rápidamente a manos de Denis, Plus que se ha muy tocado. JW también a 42 de vida, pero el jugador que más vida tiene y tiene a twist se queda sin malas. Tiene que recargar, no consigue acabar con él. Denis con el kill de Flusa Twist que cierra con el kill de JW. La ronda ahora sí para Godsen, 14 a 4. Última oportunidad para Fnatic. Va a tener una ronda de armas. La va a tener también, bueno, obviamente Gorsan que viene ya con dinero. Incluso tenemos el AWP para Twist. Y las 5 AKs con utilidad lo suficiente como para plantear algunos executes, para poder plantear algo interesante por parte del conjunto terrorista. Pero lo tienen difícil, es que no pueden cometer un error. Y este humo que va a ir ahora bien, parece ser que no. Si se equivoca esta flusha, es, quiere decir que el humo es, es complicado. Porque no hay tan, jugadores tan experimentados, no, no hay muchos más. Rafa no de Disco Dopplan, no consigue a ninguno. Denis, muy agresivo, se va de primero. Flusa y Golden, con un kill cada uno, matando a Denis y a Disco Dopplan. Krim jugando. Ojo, que no está viendo a Snyder. Ojo, el timing acaba de verlo ahora sí, se lo lleva Krim. De estas jugadas que dices tú, bueno, pasan una de cada mucho, pero. <laughs> Podrías poner la música de Benny Hill. Sí, prácticamente, ¿no? La ralentizas un poco. Porque van sin hacer ruido y esas cosas, pero. Situación de 2 para 4, ventaja para Fnatic. Necesitan desde luego anotar esta ronda si quieren tener alguna oportunidad. Pueden que avanza quien se llevaba a Twitch, Solamente queda Flo con vida. Y no sería una mala idea guardar tal vez el chaleco casco de Fuse y demás. Aunque si consiga hacer algo de daño con esa UMP, le puede venir bien. recuerdo cuenta que ya ha sido plantada. Si lo hacen como decía, de uno para cuatro, puede recuperar esa M4. Y ahora sí, yo creo que debería irse. Flusa que lo va a piquear. Flusa que se lo va a llevar finalmente. Con esta Rafa le da a Headshot al final. La ronda para Fnatic 14 a 5. Sigue teniendo 9 de ventaja, Godsen. Lo que no tienen es dinero para comprar. Bueno, van a ir justos. Pueden comprar, porque puede comprar también Dennis, por ejemplo. Pueden comprar algunos jugadores, pero vamos a ver bastante CZ. Freddy B también, como mucho, una UMP Y Fnatic que tiene la compra completa. Además, el AWP que ha podido salvar y que la va a llevar GW. Que eso nunca es bueno, ¿no? Que GW pueda tener el AWP. Es peligrosísimo. Totalmente de acuerdo. Y más ahora, ¿no? Sí, más ahora que está como contenido, ¿no? Que es un valor más seguro para el equipo. Sí. sí, sí, que no es un. Puede ser que esté o no. Y tú tiras un. Pones dinero en la ruleta. Twist con la CZ. Se acerca a Denis con el SM4. Esperando que un algún jugador hacia esa zona. Pero no lo hace nadie. El que está avanzando más es Disco Dopplan. Bastante agresivo los jugadores de God sentado ahora mismo. En esta defensa. Para comer terreno y justamente están pillando cuando se da la vuelta Fnatic. Y se quieren ir hacia el punto de la C4 la va a recoger ahora mismo el equipo atacante. La va a recoger el JW. El AWP de Fnatic. Con las referencias tomadas para entrar en A con los sumos. Esperando a que eso suceda. Denis cambiando de posición. El humo que no dejaba ver absolutamente nada desde la zona de Palacio. Los sumos que ahora mismo ya caen. Las clases también caran, lo propio para poder entrar. Incluso alguna incendiaria. Y y Fredrick se tiene que mover. Localiza a Golden, no se lo consigue llevar, aunque lo deja muy tocado. A 22 de vida. Primer kill, segundo. favorable para el equipo de Fanante. 5 para 3. Ráfaga ahora mismo del jugador sueco, pero no conseguía impactar. Snyder que se lo encuentra. Golden muy tocado, finalmente cae en manos de Snyder. busca tomas de los kills. Se quedaba con seis únicas balas. Y ahora sí intenta disparar. Se quedaba en medio de ninguna parte. Que manos de Krim, que cae manos de Cream. Flusa que cae a manos de Twist. Le creo que se lleva. Al jugador de Godsen, solamente Dennis con vida en un 1 para 3. Intenta darse el primero, pero no puede acabar con él. Es JW el que cierra otra ronda más para Fnatic, 14 a 6. Pues sí, Fnatic está empezando a apretar a gorsen que no se puede dejar comer muchas rondas. Porque ya vimos ayer lo que pasa cuando empieza a meterse el partido un equipo tan poderoso, en este caso como podría ser Fanático, como fue ayer Nip, y se le puede complicar muchísimo a gorsen. Se le puede complicar un montón. Minuto 50 todavía por delante. La bala de JW que deja muy tocada a Freddy B. A 20 de vida que se ha quedado. Ráfaga de Golden. Acaba con Snyder. 5 para 4 todavía. Otra rafa más de blusa para acabar con Twist. Avanza disco doblan, Flusa que se lo lleva también doble para el Dennis que está muy tocado. No tardarán en llevárselo también. Flusa que está 99, la flash que caía. No consigue cerrar ninguno de los dos. Ya sabe dónde está. Acaba con él también. Headshot que le acaba de pegar a Dennis. Solamente queda Freddy B. Con vida a 21 contra los 5 jugadores. Cae a manos de Krimf. Otra ronda más que se lleva. Siete rondas de ventaja únicamente. Ahora sí va a comprar de nuevo Godsen. Vamos a ver 5 M4, Dos jugadores con ellas silenciadas, Nader y Twitch, Tres jugadores con idas sin silenciar, Denis Disco de Planet. Y vamos a ver de nuevo el humo. En esta ocasión flusa. Y parece que esta vez sí lo ha conseguido tirar bien. Sí, efectivamente. La verdad es que bonito es un rato ese humo. Pero que te salga una de cada 15 rondas, pues. Eso ya no es tan bonito. Snyder que se lleva al lo primero baja para él. Cae también Golden, le pillaban con el molotov en las manos. AK47 para Denis. Otopo doble. Entre el humo va a caer la flash de Freddy B. La esquiva perfectamente. Lo busca el jugador. Prepara molotov, Lo lanza. Tiene que moverse desde esa posición. Freddy B. Y no se queda mirando con el AWP. JW, que podía haberse llevado ese kill. Bastante gratuito. Freddy B finalmente se lleva a crims Y pone el 4 para 2. Ventaja de nuevo para Godzilla. Hace 4 que todavía no ha sido plantada. La lleva a la espalda a flusa por palacio. Y vamos a ver JW si consigue llevarse una baja rápida. Por lo menos conseguir plantar relativamente cómodos para poder seguir planteando lo que queda de rondo un minuto por delante cambiando de posición el molo que cae hacia el conector mirando rampa usa esperando con bastante calma y tiene que plantar la c4 su compañero que le cubre la zona de ct tiraba la flash y el reteck que tiene que hacer ahora mismo el equipo de Godzilla en un 4 para 2. JW que se movía. flusa con el kill de Freddy Bubus con alguno más las bajas. Suelta la bala JW, pero no conseguía impactar en los jugadores de Godzilla. Le va a caer la piña no hace bastante daño. Se queda 24. se que sin un 2 para 3. Le cae el humo. Ojo, porque se quedaba metido en él, pensando si pusearlo. Si no, tiene un buen for cruzado si no fuera por ese humo. Por, con Flusa. Flusa que le cae en manos de Disco Doppel. JW completamente solo a 24. Desactivando el tirón disco Dopplan y la ronda que va a ser de nuevo para Goldsen Va a poner el 15 a 7 y va a haber 8 puntos de partido get under, get under, para Goldsen para llevarse este primer mapa, este miras. Qué barbaridad lo que estamos viendo ya. Goldsen que va a seguir. Pues obviamente comprando, no ha ganado la anterior ronda. Fanatic, que sigue teniendo dinero. AWP para JW. El resto con AK47. Utilidad completa por parte de todos los jugadores. De nuevo vuelve a tirar ese Homo flus comprado una vp por algún motivo. Tal vez haya fallado algún bindo. Le saliera el menú de compra. Un pequeño fallo ahí que le va a costar 1200. crims que se llevaba ya a Twist. Intentan salvar este primer de los 8 puntos de partido que tiene Godsend. Avanzando por medio. El jugador de Godsend que sigue en corta. Avanza un poco Denis. Se encuentra a JW. Este que se la pega. 5 para 3, sigue siendo ventaja para el conjunto atacante. Freddy B de ventana se lleva al disco de plana 1. No puede ya con Golden abre un poco de ángulo. Freddy B de la zona de ventana se lleva también a Leck, creo 3 para 2. Ventaja para el equipo antiterrorista. Es muy tocado. 12 de vida. La calle se incendia. Tiene que cambiar de posición. Está en la zona de cocina y lo saben. de que la lleva a Golden. Va a plantar para Corta, donde no hay de momento nadie. Aunque se está acercando rápidamente Freddy V No lo suficientemente rápido como para pillarle desprevenido. Y ando con calma. Cada esquina. También apartamentos. Donde está llegando Krinth. 3 para 2. Un poco justo la ronda para Godsend. Aún así es ni de la 4 de vida. Que poco puede hacer. Todo en manos de Freddy B. Es el que tiene que hacer ahora mismo muchísimo daño. Soltaba esa primera bala. No había nadie en esa posición. No va a localizar a nadie. Se van a ir a guardar los dos jugadores de Godsend. esto que va a ser el 15 a 8. Pero además el arma a Freddy B. Y van a salvar el primero de esos 8 puntos de partido. Como decía, todavía les van a quedar otros 7. Y el equipo de Goldsen que no va a tener demasiado dinero, fijaos en la economía solamente disco de plan con dos casas. Bueno compañero, me ha sentado un segundito y esto que parece que lo está acabando de De medio sentenciar Goldsen, pero le está costando. Sí, le está costando la verdad. Ahora en el tanque fanático ya está haciendo otras cosas. Hemos visto incluso a Flus acertar el humo dos veces seguidas. Complicado, ¿eh? Squidder, no. eres tú, que cuando estás lo fallan. Flush es de los que lo tira bien y siempre lo ha tirado de esa forma. Eh, parece que lo tiene, tiene la referencia bien tomada. Pero claro, es que a la mínima que te equivocas, el humo ya no cae. que se va a encontrar a Krimz. Ojo, que se va hacia atrás el jugador de Godsend. Puede hacer más daño. JW con el AWP. Se encuentra a Snyder, no consigue impactar. Ese disparo le aparece y suelta la bala, ahora sí se la pega. Le avanzaba a Freddy Vic a manos de Lecro que le apoyaba perfectamente. Se queda 15 de vida jugador de Fanatic. Y ahora sí se queda solo. J w. W. en esa posición, en que llegaba el apoyo de, de uno de sus compañeros. Flusa, que se acaba con, llevando a snyder, quien anteriormente acababa con Golden. 4 para 2. Intentando entrar en el punto de A, donde está completamente solo Dennis. Desetigue el paradisco do plan desde la zona de medio. Puede encontrar a, a Flusa. Y llevarse uno de los kills. En esta ronda, incluso llevarse esa K47 le va a venir muy bien. O no consigue acabar finalmente con el jugador de Fnatic. Flusa que se queda 46. Y los jugadores de Fnatic van a cerrar la ronda. En breve, instantes. están en cuanto a Dennis, y queda 7 de vida. Dennis que no consigue matar a nadie. Es JW el que acaba con, él, con esa CZ. Pues consigue la kill. Consigue Fnatic volver a meter la ronda número 9. Nue... Bueno, volver a meter, volver a meter otro, otra ronda más. Quedarse ya con el 15-9. A Fnatic que parece que le está costando. Pero poco a poco se va acercando. Eso sí, tiene. Cero errores. Como Gorsen, eh, Bueno, como ellos pegan un patinazo, Gorsen clava dos balas y se acabó el partido. No tienen nada, nada más. De momento 15-9 y complicaciones para, para Fnatic, que igualmente, aunque va remontando, lo tiene, lo tiene difícil, difícil. Lo tiene complicado. Esperando, Snaider es que está haciendo mucho ruido. Va a ser Kincer que acabe con él. Primera baja de nuevo para Fnatic. Esto puede ser el 15 a 10. Y otro punto de partido más. Lo que pasa es que todavía les quedan 6 al equipo de Goldsmith. Unas cuantas por delante, pero si alguien puede anotarlas es Fnatic. Avanzando Kring, no hace nada de ruido. También Freddy B. Se han contado los dos jugadores. Rafa para acá con el primero. Freddy B. Con la doble, con esa de Sertigel. Las dos balas que acaba de pegarle a a Flusa. 3 para 3 ahora mismo, recupera JW, esa K47. Sigue avanzando, intentando limpiar. Se encuentra a Freddy B. Este ya no puede llevarse a más jugadores. Tres para dos, ventaja para el equipo de Fnatic. Algo menos de 45 segundos, lo que queda por delante ya. Denis, que se queda en la esquina. Con la Desert Eagle. se van a encontrar los jugadores. Se Encuentra goles. Un to para balas y se lo lleva. Lecro con el kill de plan Todo está en manos de Denis. Y esa Desert Tigre en un 1 para 2. Posible última ronda. Se van a ir a plantar al punto de B. Denis que está rotando rápidamente. Lecro que lo va a hacer por corta y JW por la zona de apartamentos. Tenéis que va a estar ya en cocina. Ojo, porque tiene que plantar bastante rápido. No puede sufrir demasiado, demasiada espera, demasiada ralentización el equipo de Fanati y JW que ya va a plantar rápidamente sin exponerse. Quizá no se lo espera corta. Tenéis que tener una buena posición. Avanza sin la cena de ruido. Se lo encuentran y ahora sí es el Lecro el que cierra. 15 a 10. Salvan otro punto de partido. Quedan 5. Sí, pero ahora ya tienen el de armas, que era el, el importante. Freddy Villa tiene la AWP que la ha podido comprar. Se la tirará, me imagino, que a Twist. Y ahí ya pueden empezar a hacer la compra. Fanatic que tiene dinero de sobra, pero bueno, eso es irrelevante ahora mismo tal y como está el partido. El haber perdido las tres armas sí pica, pero bueno, sigue manteniendo la AWP, así que tampoco sin más. Además, JW tiene dinero para, para aguantar todo el rato. Y lo que comentábamos, que Gorsen tiene, tiene el dinero... ¿Y este ¿verdad? humo? ¿Hola? Para despistar. Entraban los jugadores ya, Lecro que se lleva a Schneider. le creo con el segundo kill, acaba con disco plan 3 para 5, Rafa de Freddy B, se va al primero, se va al segundo, Flusa que acaba con el jugador de Godsend, Cream que se lleva también a Freddy B, 3 para 1, solamente queda Dennis. Atento a la ronda que va a sacar Fnatic, solamente Dennis con vida, de nuevo en 1 para 3, esta vez con AWP y cae a manos de Golden, puseaba demasiado ese humo. 15 a 11, solamente quedan 4 puntos de partido. Godsen, sin dinero va a tener que hacer una forzada. Y ojo, porque se está complicando demasiado. Sí, a lo largo que no tengamos overtime. Al final, que lleguen al 15-15, parece que le está costando mucho en defensa a gorsen Y Fanatic se está sintiendo muy cómodo. Y por cierto, el humo se de Golden. Para que no le viera una gaviota o algo. Para que no la apoyaran. Para que no pudiera venir. Para Luba que no UV, la apoyaran ¿no? aéreamente, ¿no? Claro, no viene la UAV. Estaba, estaba ya el, todo preparado. El luego hubo enemigo en camino. Sí, señor. Pues, para que no llegara. Para que no viera nada. El engaño. Las special tactics, Squid. Todo tiene su sentido. 4 para 5 todavía. Acaban de matar a Dennis. el jugador de Godsen que ya caía. Y avanzando por corta, Disco ahora mismo y Snyder quedándose bastante agresivos. Le quiero soltar algunas balas entre el humo. JW mirando la zona de conector. El humo que le impedía a los jugadores de COD. ver absolutamente nada desde el punto de A. Pero es que no hay nadie en el punto de A. lo que se encuentra al primero. Se lleva a Snyder. Aparecen más jugadores. 5 con uno. Le creo con otro. Que han disco de plan -E, Solamente queda Freddy B. Con vida. Desert Tigre para él. Se queda en esa esquina. Esperando a que vengan todos los jugadores. Los cinco jugadores de Fanati. No consigue llevarse a ninguno de los jugadores. Se pasea bajo todo el, con el cuchillo. Y Finalmente es Flusa el que acaba con Freddy B. Ronda. Para Fanatic, 15 a 12, 3 puntos de partido. Que tenemos overtime. No sé porque, no sé cómo lo ves tú, Astrid, pero yo veo el overtime. Yo lo confirmaría incluso. Yo veo el overtime. Necesitan que Twist eh, salga a la palestra. va con el 8 19 necesitan a Twist obligatoriamente. Y luego el resto del equipo lo estamos viendo trabajar más o menos bien. Mm, falta eso. Y Discodoplan, que es extraño verlo ahí abajo. Como detalle. Discodoplan sabemos que es un jugador muy bueno. Y se han colado para, para Underpass. Flash que cae, se queda completamente ciego el jugador de Fnatic. El humo que esta vez cae bien hacia ventana de nuevo. Dennis desde la Alfombra, puseaba a Lecro justamente cuando le flasheaba esa granada. Se va a encontrar a Golden, Dennis que se lo lleva a primera baja, favorable a Golden. Es lo que necesitaban. Acaba también con JW, Electro que acaba con él. Aparece Freddy B, Freddy B que se la pega a Lecro. Puede ser la última ronda del mapa. Squid 4 para 2. Justamente basta que digas algo o que digamos algo para que suceda lo contrario. Vamos a que no puede con Freddy B. Solamente crimp con vida por parte de Fnatic. Uno para cuatro. Esta puede ser la última ronda. Tiene un minuto. Tiene hace C4 a sus espaldas. Dos flashes y un molotov. Se lo encuentra Freddy B. No puede acabar con él. Eso sí lo deja bastante tocado. 34. Tira la flash. Bastante mal rebotada. Por parte del jugador de Fnatic. Tira la segunda. intentando en el punto de B. Se ha encontrado a varios jugadores. Snyder es el que está entrando un poquito más agresivo. Se da la vuelta. Crinth esperando con calma. Con 40 segundos. Twist que siga en el punto de A por si acaso por lo que pueda suceder. Crinth mirando espaldas. Se decide finalmente entrar en el punto de B. No tiene demasiado tiempo que gastar realmente. Prepara el molotov. Lo lanza. Ya sabe dónde están. Ya saben dónde están, mejor dicho. Se va a encontrar. A los jugadores de Goldsend metidos en el punto, que están perfectamente escondidos, esperando a que sea el que dé el primer paso, 17 segundos. Snyder que acaba finalmente con él. Ronda y partido para el equipo de Goldsend. Consigue la victoria, consigue ponerse Goldsend por delante. Gana el primero de los mapas. Le queda todavía otro. En este caso, nos iríamos para Cache. Y Fanatic, que bueno, parece que en ataque le ha dado un poquitín la vuelta, pero lo que les ha costado. Uy, aún así, obviamente no han, no han conseguido llevarse el mapa. Cuatro rondas de ventaja para. Para Godsen Pero suficientes para llevarse el mapa Al fin y al cabo Pues bueno Nosotros que a ir a una pausa Astrid Y volvemos en un momento Y nos venimos ya con el cache Hasta ahora Hasta ahora